Cierto es lo que dices. Gracias, noble anciano. Y perdona si te dirijo una tercera pregunta. Habla. ¿Está dentro el Cristo? Dentro está. Profeta, bien sabría quién y cuál es la mujer que le toca, porque pecadora es. Simón, te quiero decir una cosa. Maestro, di. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Mas como no tuviese de qué pagarles, entre ambos les perdonó. ¿Cuál de los dos debe amarle más? Pienso, maestro, aquel a quien más perdonó. Rectamente has juzgado. ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para los pies, mas esta con sus lágrimas ha regado mis pies y los ha jugado con sus cabellos. No me diste el beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta con un ungüento ha ungido mis pies. Por lo cual te digo que perdonados le son sus muchos pecados, porque amó mucho. El que menos perdona, menos ama. Mujer, perdonados te son tus pecados. Levántate, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¡Párate! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Levante! ¡Vamos!